Buenos días a todos y bienvenidos al ciclo de seminarios formativos online Investigando nos transformamos. A esta tercera sesión que lleva por título Apoyos transversales a lo largo de la vida, organizado, como todos sabéis, por Plena Inclusión España y la Universidad Autónoma de Madrid. Estamos muy contentos de daros la bienvenida a esta sesión en la que contamos con grandes ponentes que compartirán sus líneas de investigación con todos nosotros. Y ahora, sin demorarme mucho más, os voy a pasar con Mercedes Belinchón, que va a presentar esta sesión. Adelante, Mercedes. Muchas gracias, buenos días. Creo que el título de la sesión es bastante informativa del objetivo de la misma. Fundamentalmente lo que vamos a hacer es abordar cuestiones que son necesidades y, vamos a decir, problemas, retos que tienen que resolver los profesionales y las organizaciones que dan apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias. Y lo que queremos visibilizar aquí son básicamente tres cosas en esta sesión, ¿no? La primera es que lo que son problemas que hay que afrontar en la realidad cotidiana del trabajo profesional se pueden reconvertir, y es lo que estamos intentando, reconvertirlos en que sean también problemas de investigación. Problemas de investigación que deben ser abordados como tales y, por tanto, que obligan no solamente a recoger datos nuevos, sino, antes de eso y fundamentalmente, a cuestionarnos los puntos de partida, es decir, las preguntas, los métodos a partir de los cuales vamos a intentar encontrar respuestas que además sean respuestas que faciliten la transferencia de resultados y la derivación de implicaciones útiles para un cambio, una transformación en el diseño y en la provisión de los apoyos. Esa transformación de problemas que hay que resolver prácticos a problemas de investigación necesita espacios de colaboración, necesita diálogo, y lo que vamos a presentar aquí son precisamente cuatro líneas de trabajo que se han beneficiado de los espacios de colaboración generados por Plena Inclusión y la UAM desde hace años, y particularmente de un espacio muy concreto como fue el Máster de Apoyos a Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo, que coorganizamos Plena Inclusión y la UAM. Todas las personas que van a presentar hoy sus trabajos hemos compartido ese espacio del máster que nos ha permitido iniciar en algunos casos, continuar y redefinir en otros preguntas, líneas de trabajo que ya estaban iniciadas y que ahora mismo, como tendréis oportunidad de comprobar, ofrecen un conjunto ya de preguntas y propuestas que esperamos que sean de vuestro interés. Gracias por estar conectados también hoy y, sin más preámbulos, voy a dar la palabra al primero de los ponentes de hoy, que es Javier Muñoz Bravo. Él es psicólogo, ha sido profesor en ese máster y, bueno, Javier, cuando quieras, pon tu presentación. Muy bien, voy a compartir la presentación para que podáis verla todos. A ver si puedo y acierto. Espero que se esté viendo. ¿La veis ahora? Sí, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, habitualmente cuando te invitan a un seminario de este tipo, pues lo primero que se hace es agradecer a las personas que han organizado que te hayan invitado. Y yo, pues en este caso, no lo voy a hacer. Sinceramente, porque la verdad es que preparar la presentación me ha hecho sufrir mucho. Me ha hecho sufrir mucho porque es un tema muy vasto,
en el que yo tengo un especial interés por mi parte, digamos, científica o por mi parte académica, y tengo un interés también personal porque soy hermano de una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces esto me ha llevado a tener un interés, digamos, desde siempre en este tema. Y tratar de condensar en unos pocos minutos el trabajo que se está haciendo en este campo, pues para mí ha resultado un sufrimiento importante. De tal manera que preparé una presentación bastante larga y he tardado más en recortarla que en hacer la presentación original. Así que por eso, como os decía, pues no estoy muy agradecido a los que me han invitado porque me han hecho sufrir. En cualquier caso, estoy encantado de estar aquí, fuera de bromas, y especialmente con el panel de personas que van a intervenir hoy, que me parece que son todas de primera línea. Y en eso, por lo menos, sí que estoy contento y me hace sentirme muy orgulloso, ¿no? Voy a hablar de un tema que es, bueno, los hermanos de personas con discapacidad intelectual de desarrollo, de dónde viene la investigación y hacia dónde debería ir, que es un tema, como os decía, muy amplio. No es raro encontrarse a veces en presentaciones en este campo en el que se habla de los hermanos de las personas con discapacidad intelectual como los grandes olvidados de las familias, etcétera, etcétera. Y yo lo primero que tengo que decir es que esto no es verdad como tal. Que hay muchísimas investigaciones sobre el tema desde muchos puntos de vista, y es un colectivo sobre el que se ha trabajado y se está trabajando mucho. Otra cosa es si se ha trabajado bien, si no se ha trabajado bien, o si tiene sentido lo que se está haciendo, o algunas de las conclusiones o de ideas preconcebidas que se tienen sobre el colectivo, pero sí que es un colectivo sobre el que se ha trabajado y seguimos trabajando mucho, ¿no? En el claim este que había en la presentación del seminario, yo puse como tres preguntas, ¿no? Las tres preguntas eran: ¿cuáles son las principales conclusiones que pueden extraerse de las investigaciones realizadas hasta ahora en este campo? ¿Son adecuados los enfoques? Perdonad, voy a volver hacia atrás. ¿Son adecuados los enfoques desde el que nos aproximamos a esta realidad? ¿Y hacia dónde deberíamos mirar y cómo conseguir resultados relevantes? Estas son un poco las tres preguntas que me he planteado contestar, aunque creo que no voy a ser capaz. Pero por lo menos trataré de dar algunas pinceladas, ¿no? Sobre todo de los temas principales, ¿no? Muy bien. Es un tema obviamente muy relevante, aunque solo sea porque la relación entre hermanos es habitualmente la más duradera que una persona tiene a lo largo de su vida, ¿no? Y es obvio que la relación con tus hermanos va a tener una repercusión clara sobre tu propio desarrollo emocional y de otro tipo, ¿no? Entonces, todos tenemos, los que tenemos hermanos, tengan discapacidad o no tengan discapacidad, pues estamos influidos por ellos, de una forma o de otra. Por lo tanto, estudiar la relación entre hermanos es siempre interesante. El punto de partida de la mayoría de las investigaciones en este ámbito es que la presencia de una persona con discapacidad intelectual o de desarrollo en una familia va a ejercer alguna influencia sobre sus hermanos, si es que una persona con discapacidad intelectual los tuviera, ¿no? Esta es la idea. ¿Cuál es la influencia que tiene una persona con discapacidad intelectual sobre sus hermanos? Las preguntas fundamentales que desde hace mucho tiempo se hacen los investigadores es: ¿esta repercusión que tiene un hermano con discapacidad intelectual es una repercusión positiva o es negativa? ¿Es diferente a la influencia que tienen los otros hermanos sin discapacidad unos sobre otros? ¿Es parecida a la influencia que puede tener una persona con otro tipo de discapacidad que no sea discapacidad intelectual, una discapacidad física o de otro tipo, o el impacto que va a tener sobre sus hermanos una persona con una enfermedad grave, un cáncer o este tipo de cuestiones? Bueno, pues este son el tipo de preguntas habituales que se han ido haciendo los investigadores a lo largo de los años sobre este tema, ¿no? Y entonces es evidente que ha habido durante los años un enorme interés por identificar las variables que influyen en las relaciones entre los hermanos, así como aquellas variables que afectan positiva o negativamente a los hermanos con y sin discapacidad. Entonces, el punto de partida fundamental ha sido eso. Tenemos un hermano con discapacidad, ¿cómo influye sobre los demás? ¿Esta influencia es positiva o esta influencia es negativa, ¿no? A la hora de recoger investigaciones y datos sobre este tema, pues nos encontramos con dos fuentes fundamentales de información sobre la situación de los hermanos sin discapacidad y sus necesidades. Por una parte, tenemos las investigaciones científicas clásicas, investigaciones normativas, en las que se estudian un conjunto de variables, que se publican en revistas científicas y en libros académicos, y luego tenemos un conjunto enorme de investigaciones o de publicaciones de literatura gris o de vídeos en YouTube en los que se recogen testimonios directos de hermanos y hermanas particulares o grupos de hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, estas son las dos grandes fuentes de información. Por una parte, los artículos
y por otra parte los testimonios directos de los del colectivo de hermanos y hermanas de personas con discapacidad. Como os decía, he tenido que recortar mucho mi presentación, así que me voy a centrar únicamente en investigaciones formales publicadas en revistas científicas y solo en una línea de esas investigaciones, porque yo, como os decía, el conjunto de investigaciones es muy, muy amplio. ¿Cómo se ha abordado este tema en la literatura científica? Bueno, pues dos corrientes fundamentales. Una, desde un marco que podemos llamar patogénico, o sea, centrarnos en identificar cuáles son las consecuencias negativas de tener una hermana con discapacidad, es decir, cómo influye sobre el desarrollo intelectual o sobre el desarrollo emocional o sobre el comportamiento de los hermanos sin discapacidad el tener un hermano con discapacidad intelectual. Este ha sido, sobre todo al inicio del arranque de este tipo de investigaciones, un poco el enfoque fundamental, ¿no? ¿Cómo influía, cuál era la repercusión que la discapacidad intelectual tenía sobre el resto de hermanos? Y luego otra posición que ha ido apareciendo en otro punto de partida, que ha ido apareciendo en estos últimos años, más cercano a lo que se llamaría la psicología positiva, aunque ya eso también ese marco está un poco superado, es que se centraba en valorar justamente lo contrario, que es decir, en qué medida un hermano con discapacidad fortalece al resto de la familia y concretamente a los hermanos sin discapacidad. Esto es un tema muy curioso porque desde mi punto de vista ambos planteamientos tienen un punto de vista en común, que es que tienen una visión negativa de la discapacidad. Si la discapacidad intelectual va a tener una repercusión negativa en el desarrollo de los hermanos es porque la discapacidad en sí misma es algo malo, y si resulta que tener un hermano con discapacidad me hace más fuerte, por ejemplo, me hace más resiliente, me hace más tolerante, pues en el fondo lo que estoy diciendo es que pese a tener un hermano con discapacidad, pues resulta que hemos salido bien, hemos salido incluso más fuertes, porque hemos sido capaces de superar una situación adversa, ¿no? O sea que en ese sentido los dos puntos de vista, aunque se centren en investigar cosas distintas, parten de una idea negativa de la discapacidad. Yo creo que Tatiana posteriormente probablemente hable más de este tipo de cosas y no quiero entrar en ello, ¿no? Pero decir, curiosamente, desde mi punto de vista, los dos puntos de partida parten de esa visión un poco negativa de la discapacidad. No de las personas, pero sí de la discapacidad, ¿no? Bueno, centrándome en las múltiples investigaciones sobre el posible impacto negativo de la discapacidad intelectual en el desarrollo psicológico de los hermanos sin discapacidad, lo que podemos decir es que, en general, los resultados que se han encontrado son en su mayoría inconsistentes y contradictorios. En uno de los primeros metaanálisis, que como sabéis, un metaanálisis es un estudio sobre los resultados de otros estudios, que se metaanaliza los resultados que otros investigadores han tenido, lo que se concluyó es que los hermanos de personas con discapacidad intelectual presentaban más problemas psicológicos y sociales que los grupos de comparación, aunque estas diferencias eran diferencias pequeñas, ¿no? He marcado en rojo las referencias y si alguien tiene interés, no tengo ningún problema en hacérselas llegar, por si quieren ir revisando esta documentación, ¿no? Esta bibliografía. Un segundo metaanálisis posterior, ya de 2008, analiza los estudios publicados sobre este tema entre el año 72 y el 2005, sobre el impacto psicosocial y el ajuste emocional de los niños con un rango variado de discapacidades, y describe de nuevo resultados contradictorios. No queda muy claro si el efecto de la discapacidad sobre los hermanos es positivo o es negativo, o si no es ningún efecto. Es decir, que hay una variabilidad de resultados muy amplia, ¿no? Estudios más recientes, los investigadores han reportado resultados similares, pero también con una considerable variabilidad de resultados. Algunos investigadores han señalado problemas conductuales y emocionales en los hermanos de personas con discapacidad intelectual comparados con otras poblaciones, como el estudio de Hastings en 2003 o algunos más recientes en 2013, mientras que otros investigadores no encuentran diferencias grupales, con las que se encuentran no son significativas. Entonces, como veis, en lo que es referente al impacto que tiene la discapacidad sobre un hermano con discapacidad intelectual sobre el resto de sus hermanos, lo que podemos decir es que en general los resultados han sido inconsistentes y contradictorios. Esto es una de las primeras ideas que quiero que quede claro. Es decir, no hay ninguna evidencia de que tener un hermano con discapacidad va a tener un efecto negativo, ninguna evidencia consistente va a tener un efecto negativo sobre el resto de hermanos sin discapacidad. Una de las principales debilidades de la mayoría de investigaciones que se han hecho en este ámbito en general es que se han utilizado muestras de hermanos muy pequeños. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia de esto? Es que los resultados eran poco fiables porque los análisis estadísticos que se podía hacer sobre los datos no eran muy buenos y además eran poco extrapolables a población general.
Ya en la segunda década de este siglo, que será a partir de 2010, han comenzado a aparecer grandes estudios poblacionales en los que se analizan y comparan grandes grupos de población. Uno de los primeros es el de Gaudí et al. De 2013, que analiza los datos de los gastos médicos en Estados Unidos, identifican 245 hermanos de niños con discapacidad y 6.500 hermanos de niños sin discapacidad. Entendiendo en este estudio la discapacidad no solo como discapacidad intelectual, sino personas con problemas cognitivos, enfermedades o discapacidad física o enfermedades crónicas, ¿no? Este estudio de 2013 muestra que los hermanos sin discapacidad tienen más problemas sociales y conductuales que los hermanos de población general. O sea, que en este caso, lo que aparece, por ejemplo, uno de los datos es que los hermanos de personas con discapacidad tienen 2,77 veces más probabilidades de presentar problemas de conducta, por ejemplo. Este es un primer estudio del año 2013 con una población ya amplia. Un año después, unos investigadores australianos empiezan a investigar o investigan el bienestar emocional de niños, de los niños y niñas en ese país, incluyendo a los hermanos de un amplio de niños con un amplio tipo, ¿no?, de discapacidades, ¿no? Sobre una muestra comparan una muestra de 7.636 niños que viven con hermanos sin discapacidad con 266 niños que conviven con hermanos con discapacidad. Y encuentran una cosa muy interesante. Inicialmente encuentran que hay indiferencias y de manera general vienen a decir que los hermanos de los niños con discapacidad tienen un menor bienestar que los de la población general. Sin embargo, cuando empiezan a analizar otras variables, como por ejemplo los efectos de la situación económica o la deprivación económica y otras dificultades asociadas a la situación familiar, encuentran que la variable de discapacidad intelectual deja de ser significativa en lo que se refiere al bienestar de las personas de los hermanos de las personas con discapacidad intelectual. ¿Qué quiere decir? Inicialmente dicen, vaya, pues sí que parece que los hermanos de las personas con discapacidad intelectual o con discapacidad en este caso tienen más problemas o tienen un menor bienestar. Sin embargo, cuando empiezan a analizar todas las variables que pueden sacar del estudio y empiezan a analizar, por ejemplo, como os decía, la situación económica de las familias, se dan cuenta que la variable de discapacidad pierde peso y ya no justifica la pérdida de bienestar. No se puede justificar la pérdida de bienestar en la discapacidad del hermano, ¿no? Un estudio similar de 2011 en Estados Unidos, en el que se comparan 373 niños de hermanos que tienen hermanos con discapacidad y 3.700 de niños que tienen hermanos sin discapacidad, resulta que no encuentran diferencias significativas una vez se empiezan a analizar de nuevo variables o factores adicionales como el riesgo de tener bajos ingresos, y de nuevo no pueden atribuir a la discapacidad intelectual el hecho de que esos hermanos de personas con discapacidad tengan algún tipo de problemas de desarrollo emocional, ¿no? Por lo tanto, y esto también es importante y quiero que quede claro, hay que valorar otros factores, como por ejemplo los socioeconómicos, que están influyendo sobre el ajuste emocional de los hermanos más allá de la presencia de un hermano con discapacidad. Es decir, cuando analizamos este campo, no podemos quedarnos solo en analizar la variable de discapacidad, ¿vale? Entonces, en este sentido, ha habido múltiples estudios que han investigado muchas variables distintas o únicamente a la discapacidad, desde os pongo aquí algunos ejemplos de investigaciones que han tratado otro, o han tomado en consideración otras variables, como por ejemplo la edad y el sexo de los hermanos, la estructura de sexo en la diada de hermanos, es decir, si tu hermano con discapacidad es una hermana o es un hermano y viceversa, la diferencia de edad que hay entre los hermanos, el número de hermanos que hay en la familia y si la familia es monoparental o no es monoparental, ¿no? Entonces, todas estas variables han sido investigadas y han ido dando diferentes resultados. De manera general, y esto también quería destacarlo, parece que hay una variable que junto a los factores socioeconómicos influye significativamente en el ajuste de los hermanos de las familias que tienen hermanos con discapacidad. Y es cuál es el bienestar o cuál es la situación de otros miembros de la familia. Por ejemplo, hay varios estudios que demuestran una asociación clara entre salud mental de la madre y el ajuste de los hermanos. O entre los problemas emocionales y de conducta de los niños con discapacidad intelectual y el ajuste psicológico de sus hermanos con discapacidad. De tal manera que en el desarrollo emocional de los hermanos de personas con discapacidad intelectual es más importante, tiene un peso mucho mayor, significativamente
más importante, el hecho de que el cuidador primario, o en este caso la madre, tenga algún tipo de problemas de salud mental, que el hecho de tener un hermano con discapacidad. Y lo mismo ocurre con los problemas de conducta. Si tu hermano con discapacidad tiene problemas emocionales, tiene problemas de conducta, es posible que tú tengas las repercusiones sobre el desarrollo de los hermanos en discapacidad sean negativas, pero no es tanto por la discapacidad como por los problemas de conducta. Lo que quiere decir que un hermano sin discapacidad, pero con problemas de conducta, también tendría una influencia en el desarrollo de sus hermanos. ¿De acuerdo? Centrándonos, porque los estudios poblacionales que os he comentado antes hablaban de discapacidad en un sentido amplio, no solo incluían discapacidad intelectual, pero ha habido un estudio más reciente, que es el de Hayden, que se centra en un estudio poblacional sobre hermanos de personas con discapacidad intelectual, de tal manera que identifica 257 hermanos de personas con discapacidad intelectual y un número mucho más alto de hermanos de personas sin discapacidad intelectual. De tal manera que los resultados que se asociaban con las dificultades de los hermanos sin discapacidad intelectual tenían más que ver con variables como la variable socioeconómica, situación socioeconómica de la familia, la salud mental del cuidador primario, o el hecho de pertenecer a una familia monoparental, mientras que la discapacidad intelectual del hermano no se asociaba con el ajuste de los hermanos sin discapacidad. ¿De acuerdo? De nuevo, este estudio insiste en las mismas ideas que os planteaba antes. Que parece que la discapacidad intelectual de tu hermano o de tu hermana no tiene tanta importancia como el hecho de que tu familia tenga problemas económicos o que tus cuidadores primarios tengan algún tipo de estrés o otro trastorno de salud mental. Claro, quiero decir, ¿es esto independiente? Quiero decir, ¿podemos disociar el hecho de que hay un hermano con discapacidad en que la salud mental de la madre o el estrés de la madre sea mayor? Pues probablemente no, habrá que investigar sobre el tema, o que el hecho de tener hermano con discapacidad, dependiendo del país en el que vivas, pueda suponer una quiebra económica para la familia, pues probablemente no. Pero quiero decir, habrá que investigar más eso, pero lo que es evidente es que la variable discapacidad en sí misma no explica dificultades de desarrollo o de otro tipo en los hermanos sin discapacidad. Por lo tanto, y con esta es mi última diapositiva, creo. A la hora de investigar la influencia de la presencia de un hermano con discapacidad sobre sus hermanos sin discapacidad, deberíamos tener en cuenta los siguientes elementos. Primero, no deberíamos abordar el tema planteando como única variable del estudio de la presencia o no discapacidad intelectual, y esto es algo que sistemáticamente hemos hecho, yo el primero, y que se ha hecho en muchos estudios. Es decir, cogíamos un grupo y decíamos hermanos con discapacidad frente a hermanos, hermanos que tienen un hermano con discapacidad frente a hermanos que no tienen hermano con discapacidad. Vamos a ver qué pasa. Y atribuíamos los resultados, fuera los que fueran negativos o positivos, al hecho de la presencia de discapacidad o no. Pero parece que a la luz de las investigaciones ya poblacionales con muestras más grandes, no deberíamos plantearlo así. Es decir, no debemos estudiar solo, cuando trabajemos en este tema, la variable de discapacidad intelectual presente o ausente. Debíamos plantear las investigaciones con una visión neutra de discapacidad intelectual. Es una variable más. Es decir, no podemos partir de la idea de que la discapacidad intelectual va a tener un efecto negativo o, al contrario, va a tener un efecto positivo sobre los hermanos. Es decir, es una variable que tenemos que estudiar, está ahí, y tenemos que tomarla en consideración igual que tomamos en consideración cualquier otra, ¿no? Debemos desarrollar a la medida de lo posible investigaciones con muestras numerosas, idealmente investigaciones poblacionales. Tenemos datos pues en el Instituto Nacional de Estadística que nos permitirían hacer investigaciones de este tipo sobre el estado de salud, y en el que podemos identificar los hermanos que tienen discapacidad y ver cómo es el estado de salud del resto de hermanos. Que, por ejemplo, ese tipo de cosas podrían hacerse, no serían demasiado complejas. Y tenemos que trabajar sobre muestras amplias, porque trabajar sobre grupos pequeños como se ha hecho hasta ahora, los hermanos de una asociación, los hermanos de una provincia, o la identificación de hermanos que están en un centro educativo concreto, etcétera, etcétera, lo que nos aporta son resultados muy sesgados y muy poco extrapolables y muy poco fiables. Por lo tanto, hacer estudios de este tipo en poblaciones muy pequeñas nos resulta muy útil. Y una cosa que deberíamos empezar a trabajar y que yo creo que es fundamental y que, por ejemplo, a mí en lo personal es lo que más me interesa, también, como os decía, como no, por cuestiones personales, es trabajar en estudios longitudinales. Es decir, porque es muy probable que la influencia de los hermanos con discapacidad intelectual sea muy diferente a lo largo del tiempo. Es decir, no es lo mismo la influencia que puede tener tu hermano sobre ti cuando tú eres un niño y la situación de tu familia es más o menos compleja o más o menos estable,
que cuando eres un adolescente, en el que a lo mejor la influencia de tu hermano sobre tu vida es muy pequeña porque tus padres toman toda la responsabilidad sobre el cuidado de tu hermano, que cuando eres, por ejemplo, un adulto como soy yo, que ahora ya soy tutor de mi hermano, y esa influencia que tiene mi hermano sobre mí va a ser muy diferente a la que era cuando yo tenía 15 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, debiéramos empezar a trabajar en este tipo de estudios que nos permitan tener una visión amplia y a lo largo del tiempo de cuál es la influencia real de la presencia de un hermano con discapacidad en la vida de los hermanos sin discapacidad intelectual. Y pues hasta aquí llego, no quiero pasarme el tiempo y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Si hay tiempo al final, pues podríamos profundizar un poquito más, ¿no?, en otras metodologías diferentes, ¿no?, a lo que es la comparación entre grupos, metodologías como las que tú estás intentando pergeñar para tu tesis doctoral sobre este tema. Y recordar también, en cualquier caso, que tú te has centrado en estudios que se suelen centrar en hermanos, digamos ya de una cierta edad, o sea, niños, adolescentes, adultos, pero que en la sesión primera de este ciclo de conferencias se presentaron también, o presentamos varios trabajos de nuestro grupo de investigación, del equipo Traveritea, que están analizando la interacción y la relación y digamos los efectos, ¿no?, que sobre el desarrollo en los primeros meses de la vida tiene la relación con hermanos, ¿no? Es una vía de trabajo complementaria, y a quienes no pudieron asistir a la sesión 1 del ciclo, pues yo les invito cordialmente a poder ver esa sesión en la web de Plena Inclusión. Gracias, Javier. Pasamos directamente a la siguiente presentación. Carolina, hola. Carolina Jiménez fue primero también alumna del máster de Juan Plena Inclusión en la primera promoción. Después ha sido profesora también en ese máster. Pero ella fundamentalmente es psicóloga y trabaja en la Fundación APROCOR. Así que, confiando en que no tengamos ningún problema de conexión, Carolina, tienes la palabra. Hola, buenos días. Voy a compartir la presentación. Un momento, que me he ido al final. Ay, un momento. Ay, perdón, esto es una pequeño problema técnico, disculpadme, que es que he abierto. Voy a ver si lo consigo. Esto es lo que pasa con los nervios del directo. No sé por qué se me abre. Bueno, trabajo desde aquí. Bueno, yo sí que quiero agradecer que tanto la Universidad Autónoma de Madrid como Plena Inclusión me haya invitado a participar en esta jornada. Como Javier, he sufrido mucho, porque es verdad que es muy difícil sintetizar toda la información y todo el aprendizaje que llevamos tantos años desarrollando de cara a apoyar a personas con discapacidad, pero sí que agradezco, porque de vez en cuando necesitamos parar y poner sobre la mesa qué es lo que estamos haciendo en relación al apoyo a las personas, rescatando aquello que aprendimos en su día y que continuamos aprendiendo, ¿no? Sí que es importante, por lo menos para mí, trasladar e intentaros compartir en estos minutitos que tenemos cómo investigando y profundizando en temas relevantes sobre los que existe evidencia científica. En mi caso, ahora compartiré con vosotros la experiencia en relación al aprendizaje, en relación a los procesos cognitivos. Podemos trasladar ese conocimiento que adquirimos a nuestras prácticas profesionales y diarias, ¿no? Y en ese camino intentar mejorar en la prestación de apoyos a las personas para las que trabajamos, y sobre todo intentar transformar, pues, nuestros entornos en función de lo que las personas nos van demandando. Así que agradezco, porque hemos tenido que hacer un ejercicio de síntesis y de reflexión, pero también de revisarnos si lo que pensábamos que estábamos haciendo realmente lo estábamos haciendo y cómo contarlo para poderlo poner en palabras, ¿no? Y agradecer especialmente a Mercedes, que fue mi tutora de trabajo fin de máster y quien me contactó para participar para aquí.
Como decía Mercedes, soy Carolina, trabajo en la Fundación APROCOR en un equipo que es el equipo transversal de apoyo a planes personales. Este equipo tiene como objetivo fundamental acompañar a las personas con discapacidad para trazar sus planes de vida. Y es acompañar desde la toma de decisiones en cualquier momento del ciclo vital y, por supuesto, también en la vejez, ¿no? Durante la vejez, que parece que pudiera parecer que es un momento de la vida en el que las personas, bueno, pues no pueden tomar decisiones, ¿no? Y un poco de ahí romper ese estereotipo. Hace 10 años, cuando participé en la primera edición del máster de la Universidad Autónoma de Plena Inclusión de apoyos a personas con discapacidad intelectual y sus familias, desde la Fundación APROCOR ya teníamos una inquietud clara sobre cómo era aquello de apoyar a las personas en proceso de envejecimiento. Nos ocurría que por nuestra historia como entidad, en aquel momento no teníamos muchas personas en proceso de envejecimiento, pero sí teníamos una horquilla muy amplia de personas con discapacidad que en su día se incorporaron todas a la vez a un recurso que construyeron sus familias, que fue la Fundación APROCOR, y que transitaban en esa edad entre los 20 y muchos, 30 y pocos años, de manera que empezamos a pensar que en un futuro no muy lejano, todas esas personas que ahora estaban en esa franja de edad iban a necesitar una serie de apoyos diferentes, ¿no? Y que también nos dimos cuenta de que nuestros centros y servicios en aquel momento estaban muy orientados, pues, a otro tipo de apoyos, como podía ser, pues, la orientación al empleo y demás, pero no teníamos una idea muy clara de cómo podíamos apoyar a personas mayores en procesos de envejecimiento. Con este punto de partida empieza el máster de la Universidad Autónoma y empezamos a recibir un bombardeo de información para nosotros muy importante, ¿no? Partimos desde casi el principio teníamos claro que el máster tenía que ir orientado a esto, ¿no? Con lo cual partimos para este trabajo fin de máster de una premisa muy clara que tiene que ver con el envejecimiento de la población, de cómo las personas con discapacidad intelectual en paralelo a ese envejecimiento general también iban envejeciendo, y necesitábamos conocer cuáles eran los cambios que se producían en concreto en los procesos cognitivos, que fue un módulo muy amplio y para mí en concreto muy novedoso y que me abrió la luz a muchas cuestiones en relación a mi trabajo, que tenía que ver con cómo esos cambios en relación a los procesos cognitivos hacían que las personas cambiaran y por lo tanto iban a generarlos la necesidad de producir cambios en nuestros centros y servicios. Partíamos de dos modelos teóricos, el modelo de calidad de vida, sobre el que no voy a profundizar porque creo que todos conocemos bien, y partíamos del modelo de análisis general del comportamiento y las capacidades. Este modelo lo que nos hace entender es que con el paso de los años las estructuras biológicas cambian por el propio uso, por el paso del tiempo, que de esos cambios en nuestras estructuras biológicas, en concreto a nivel cerebral, se producen una serie de cambios que tienen que ver con los sistemas y procesos cognitivos, y a su vez que esos cambios van a evidenciar cambios en conductas, que para nosotros era lo relevante de cara a la investigación. Poder tener indicadores observables de cambios cognitivos que pudieran estar vinculados a la edad. Todo ello teniendo en cuenta, como siempre, que el entorno pues interfiere mucho y determina mucho cómo va a ser el envejecimiento de las personas con discapacidad, puesto que cuanto más enriquecido haya sido la vida de la persona, se entiende que el funcionamiento, el deterioro cognitivo o el declive respecto a la edad, pues probablemente sea más lento, ¿no? El trabajo fin de máster consistió en elaborar un instrumento que facilitara a los profesionales de atención directa observar e identificar cambios cognitivos asociados a la edad. ¿Por qué a profesionales de atención directa? Porque desde el principio, ahora lo tenemos claro y en su día también, no hay nadie más capacitado para observar cambios, sobre todo cambios tan sutiles en el funcionamiento, en el comportamiento de las personas, como son los profesionales que están
en el día a día con ellas, ¿no? Los técnicos podemos luego intervenir de otra manera, pero son ellos quienes reciben las primeras señales de alarma. Para la elaboración de esta propuesta de herramienta, lo que hicimos fue revisar muchísima literatura relacionada con el deterioro cognitivo asociado a la edad, no solo de personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, sino también en personas sin discapacidad. Porque la realidad es que cada persona envejece de una manera. Es verdad que hay personas con síndromes específicos que cursan un envejecimiento particular, sobre todo a nivel cognitivo, pero mucha parte de las personas con discapacidad a las que apoyamos van a envejecer de una manera bastante similar a las personas con desarrollo típico. Hicimos también un trabajo bastante intenso de revisar los instrumentos que en aquel entonces se estaban utilizando y que estaban estandarizados para identificar signos de deterioro cognitivo también en personas con discapacidad intelectual y en personas sin discapacidad. Y por último hicimos una entrevista grabada a profesionales porque nos interesaba mucho saber que ellos, como grandes expertos en el acompañamiento a las personas con discapacidad, para ellos cuáles eran esas señales que les hacían pensar que algo podía estar pasando o que algún cambio podía estar ocurriendo. Al funcionamiento. Jornadas de estas virtuales por Zoom que estoy moderando. Perdón, yo en la mesa, te llamo luego o por la tarde. No sé si puedo yo señalar. No, tranquila. Estamos oyendo, Mercedes, te estamos oyendo. Bueno, que me he ido un poco del hilo. Entonces hicimos esa entrevista y ellos nos ofrecieron una serie de indicadores. El proceso de construcción de los ítems, pues fue como se detalla en el siguiente gráfico. Se hizo una categorización en función de las funciones cognitivas en las que íbamos a intentar identificar indicadores conductuales, que fueron velocidad de procesamiento, función ejecutiva, atención, memoria, lenguaje, motivación y emoción. Y de ahí obtuvimos un cuestionario que constaba de 7 categorías y 49 ítems. Aquí podéis ver una parte de ese cuestionario. Una vez que se terminó la construcción del cuestionario, se pasó a un grupo de expertos bastante amplio y lo que hacían era hablarnos sobre lo que para ellos tenía de relevancia tanto la categoría como el indicador. Este trabajo, como trabajo de fin de máster, concluyó aquí y a día de hoy es una herramienta que sigue pendiente de validar. Con lo cual no la estamos usando porque entendemos que no tiene los criterios de fiabilidad y de validez adecuados, pero sí que nos ha servido para tener una información muy clara que vamos a intentar trasladar a nuestra práctica profesional. 10 años después, ¿qué es lo que observamos? Pues lo que observamos así de manera directa es que aquella intuición que ya teníamos, en la que nos dábamos cuenta de que en un breve espacio de tiempo, no muy largo, 10 años es poco, íbamos a tener que apoyar a un número grande o relativamente grande de personas con discapacidad que pudieran empezar a tener cambios cognitivos asociados a la edad, se ha cumplido. Si en 2011 apoyábamos a 71 personas mayores de 35 años, en 2021 nuestra realidad es que ya son 173 personas mayores de 35 años a las que estamos apoyando. Con lo cual, esa primera intuición de que algo teníamos que hacer para intentar pensar cómo podríamos apoyar a estas personas, pues bueno, se ha cumplido. Tenemos el 2,5%, o sea, el doble, más del doble de personas que en aquel momento, ¿no? Por acotarlo así a datos numéricos, simplemente esta es un poco la distribución. Casi 100 personas están ahora mismo transitando entre la franja de edad de entre 35 y 45 años y tenemos ahí ya un número, bueno, bastante elevado, 51 personas, de personas que ya están en ese momento en el que necesitan otro tipo de apoyos. ¿Por qué resalto los dos quesos más grandes? Porque no siendo personas que ya están en un proceso de deterioro cognitivo como tal, sí que la evidencia científica nos demuestra que es a partir de los 35 años, sobre todo en personas con síndromes específicos tipo síndrome de Down, sobre las que ya tenemos que poner el foco. Con lo cual, nuestro foco de atención ahora mismo se centra sobre estas 170 y pico personas. Pero sin hablar tanto de números y centrándonos en las personas, una de las cosas que estamos intentando hacer es ver cómo podemos
apoyar, en este caso a Pedro, para que encontrándose en el momento del ciclo vital en el que está, en el que probablemente ya no le apetece hacer pues todo aquello que hacía antes de vivir con unos horarios y hacer una serie de trabajos pues muchas veces bastante rutinarios, ¿cómo podemos acompañar a Pedro para que, manteniendo el control de su vida, él siga tomando sus decisiones y esta época de la vejez sea una época pues, feliz y disfrutona para él como debe ser, ¿no? En este modelo de planificación centrada en la persona, en Apropor llevamos desde, justo también desde 2011 intentando ver cómo implantamos la metodología, ¿no? Y una de las cuestiones durante estos años que siempre nos asalta es porque cuando acompañamos a veces a las personas a que cumplan sus metas, pensando que lo estamos haciendo bien, aún así no llegan a conseguirlas, ¿no? Entonces, en esta constante reflexión que estamos siempre en relación a esto, se nos ocurrían y se nos presentan tres tipos de situaciones que pensamos que pueden influir. La primera de ellas es... puede ser que no estemos indagando bien con la persona, puede ser que ese proceso de preguntarte qué es lo que quieres a veces sea muy corto en el tiempo, ¿no? Yo puedo llegar y preguntarte qué es lo que quieres hacer y a ti te pillo por sorpresa, ¿no? ¿Qué es lo que hemos descubierto? Que el proceso de indagación tiene que ser constante. Todos los días descubrimos algo nuevo de las personas y todos los días recibimos señales sobre qué cosas son importantes para ella, pero nunca debemos perder el foco en que esa indagación tiene que ser día a día. La segunda de las cuestiones que se nos presentan es que no estamos generando las suficientes oportunidades para ellos. Muchas veces los entornos en los que prestamos apoyo tienen como un margen de elección bastante limitado, ¿no? Entonces, difícilmente podremos acompañar a las personas a plantearse metas que sean significativas para ellas si no estamos generando esas oportunidades. Y tenemos que reconocer que aunque trabajamos para mejorar, y yo creo que cada vez lo hacemos mejor, muchas veces son nuestros propios entornos los que generan un envejecimiento precoz de las personas en el sentido de que son poco enriquecidos y a veces eso hace que el declive ocurra más rápido. Y por último, y en esta variable es en la que pongo el fixo porque creo que es la que tiene más que ver con el tema y con la investigación que hicimos en el trabajo fin de máster, una de las cuestiones importantes es que muchas veces no estamos ajustando bien los apoyos a el funcionamiento de las personas, ¿no? Entonces, partiendo de estas premisas, nosotros desde también en paralelo casi a la investigación del trabajo fin de máster, empezamos a desarrollar una herramienta informática que se llama 4P, que es una herramienta que lo que hace es recopilar todos los datos en relación a cuáles son las metas de las personas, donde además lo que hacemos es enunciar una serie de acciones de apoyo que tienen que ver con cómo nosotros tenemos que hacer para que las personas cumplan esas metas. Y además, aparte de las metas, contempla un apartado que se llama otras acciones que mejoran la calidad de vida, que hemos observado que es donde precisamente podemos poner el foco para atinar un poco más fino en esto del acompañamiento a las personas en función de sus cambios cognitivos asociados a la edad. ¿Cómo estamos intentando aplicar todo aquel conocimiento que adquirimos en el máster a nuestra práctica diaria? Pues lo que hacemos desde hace un tiempo, cada vez intentando hacerlo mejor, es intentar integrar todos aquellos indicadores conductuales que nos podían ayudar a detectar un cambio cognitivo y reconvertirlo en acciones de apoyo en nuestra herramienta. Y como para muestra un botón, lo más fácil es que veáis un ejemplo. Este sería un ejemplo de un plan personal de una persona a la que apoyamos en Apropor, en la que ella se plantea pues, las metas que en ese momento quiere o aquellas cuestiones que quiere conseguir, pero nosotros ya incluimos como acciones de apoyo aspectos que tienen que intentan minimizar o contrarrestar los déficits que pueda estar sufriendo la persona aplicándolos desde el entorno que es nuestro contexto más modificable, ¿no? Porque entendemos que cuando el declive ocurre, pues ocurre y lo que podemos hacer es apoyarlo, ajustar nuestros apoyos para intentar ralentizar en la medida de lo posible. Otro de los documentos que aplicamos, o sea, que trabajamos y que manejamos para la persona, en este caso es un documento de patrones funcionales que utiliza
el servicio de enfermería de la Fundación y también ya contempla cuestiones que son relevantes y que tienen que ver con funciones y procesos cognitivos. Por ejemplo, realizar un diario de vida de esta persona, ¿no? Rescatar aquellos acontecimientos vitales importantes del pasado, trabajar en la mejora y mantenimiento del entrenamiento cognitivo, en aspectos que tienen que ver con la comunicación, que sabemos y hay evidencia que cuando las personas y las estructuras empiezan a ese declive, pues son cuestiones en las que empezamos a fallar. Y otro de los documentos que trabajamos en relación a la persona tiene que ver con cómo aumentamos sus relaciones, porque pensamos que estar en relación con otras personas y tener experiencias significativas impacta de manera transversal en todas las funciones cognitivas, ¿no? En cómo yo estoy, cómo es mi estado emocional, cómo me siento más o menos motivado, cómo pongo en práctica recursos de comunicación. Entonces, es verdad que sabemos que las personas con discapacidad de siempre han tenido entornos muy empobrecidos. En personas con discapacidad intelectual que envejecen, además, su red natural de apoyo se va reduciendo cada vez más, y para nosotros el foco, y estamos trabajando mucho en ello últimamente, es en poner en relación a la persona con personas de su entorno con las que pueda compartir intereses y experiencias positivas. De manera así más global y como apoyo para hacernos una foto de en qué momento estamos ahora, sí que pensamos que es importante disponer además de registros que sean específicos. En concreto, nosotros en nuestro equipo trabajamos con un documento que lo que hemos hecho es volcar esos indicadores y ponerlos en relación a las personas. Cuando un profesional viene y nos habla sobre a fulanito le está ocurriendo algo que no se identifica o está empezando a tener conductas diferentes o está olvidando cosas que antes hacía, lo que hacemos es hacer un pequeño screening con esta herramienta que rescatamos en su día, de manera que cuando vemos que la persona puntúa ya bastante alto, derivamos a recursos específicos para que empiecen a seguir un tratamiento, un seguimiento más especializado pues, con sus pruebas neurológicas y demás. Y aparte, lo que hacemos es, con la información que nos reporta este registro, intentamos obtener información de cara a intuir cómo debería ser nuestro estilo de apoyo en relación a las personas teniendo en cuenta esta información. Por ejemplo, si vemos cuál es el número cuál es el proceso en el que un mayor número de personas puntúan alto, probablemente podamos intuir cuál puede ser nuestro estilo de apoyo en relación a las personas con discapacidad que envejecen, ¿no? Sabemos que la velocidad de procesamiento empieza a descender, que las personas siguen un ritmo más lento, pues entonces podremos plantearnos que una opción interesante sería ver cómo ofrecemos a las personas propuestas en su día a día que tengan más que ver con el ocio o con realizar actividades en entornos mucho más naturales que no pues, los centros a los que solían acudir, ¿no? Si también tenemos en cuenta que el procesamiento del lenguaje escrito empieza a fallar con la edad y las personas puntúan alto, tendremos que plantearnos que a lo mejor es el momento de reestructurar la señalética en nuestros centros, ¿no? Y ver de qué manera podemos ofrecerles sistemas visuales que les sirvan como rescate de huella de memoria para ayudarles a funcionar mejor. O veremos si necesitamos aumentar las redes y demás. Y por último, sí que es verdad que la pandemia nos ha enseñado también otras cosas y hemos puesto en práctica cómo puede ser factible y cómo de hecho lo es el apoyo comunitario en personas mayores con discapacidad, ¿no? Y a día de hoy, pues la práctica totalidad de las personas de APROCOR transitan por sus barrios, comparten tiempo con personas mayores de su entorno y entendemos que está siendo un reporte muy positivo para su calidad de vida. Por resumir un poco, intentando ahondar en personalización en personas mayores con discapacidad, tener en cuenta estas claves, respetar el ritmo que nos demandan, ¿no?, a esta edad de la vida, seguir fomentando actividades para la conservación y el mantenimiento de funciones desde un plano muy natural, no terapéutico, se pueden
mantener y trabajar funciones cognitivas en cualquier actividad diaria a la que nos exponemos, sabiendo un poco dónde poner el foco, ampliar el mapa de relaciones y siempre teniendo en cuenta la participación y la contribución social. Y por último, para terminar, sí que me gustaría cerrar diciendo que una de las mayores cosas y uno de los aprendizajes más importantes que extraemos de todos estos 10 años de trabajo es que no nos vale con tener una foto fija. No es suficiente evaluar un día para tener datos sobre la persona que vamos a guardar en una carpeta junto con el resto de informes, ¿no? Lo que hemos aprendido es que tenemos que incorporar en nuestra dinámica de trabajo sistemas que nos permitan recoger información de manera fluida, porque es una información cambiante y que determina de forma esencial la forma en la que prestamos apoyo a las personas. Lo que queremos es pasar de esa foto fija a ese autorretrato en el que la persona día a día nos demanda cuáles son los apoyos que quiere recibir. Lo siento, creo que me he pasado 3 minutos, pero bueno, sin más, muchas gracias. Bueno, gracias Carolina. Has hecho una ilustración preciosa de cómo se puede pasar de la investigación a la práctica y cómo la práctica se convierte en fuente también de la investigación y de la transformación permanente, que es justo lo que nos interesaba también visibilizar en esta sesión. Y tiene ahora la palabra David Sánchez Ratés, que también fue estudiante en el máster y que ahora nos va a presentar pues una foto fija, que es importante, sobre la situación de la asistencia personal, porque también la acumulación de datos que nos den estas fotos pues son guías y puntos de partida fundamentales para poder transformar las cosas. Adelante, David, cuando tú quieras. Gracias, Mercedes. Buenos días a todas. Muchas gracias por... Vamos a ver esto cómo va. Muchas gracias por invitarme. Se ve bien, ¿verdad? Muy bien, sí. Vale. Muchas gracias por la invitación. Voy a ir rápido porque hay poco tiempo. Y bueno, lo primero decir que no soy una persona especialista en asistencia personal y tampoco soy una persona especialista en investigación. Así que, pero bueno, vengo a sumar un poco en calidad de profesional que ha trabajado pues, durante 25 años con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y que he pasado un poco por todos, por varios recursos, servicios, sobre todo por atención directa, gestión. Y bueno, también he participado últimamente en 2 estudios relacionados con la asistencia personal, uno que hicimos en 2018 con la UAM, en el que estaban Mercedes Berinchón, Javier Muñoz, Amalia Sarromán y yo, un estudio para la Comunidad de Madrid, y posteriormente he participado con Javier Muñoz en un estudio que se presentará seguramente el próximo 9 y 10 de diciembre en el Seminario de Asistencia Personal, también que trataba de dar una foto fija de lo que era la asistencia personal, su implantación en España. Entonces, un poco desde esta participación es desde donde os voy a hablar. No voy a meterme mucho en los estudios, porque ya digo que sobre todo el de plena inclusión se va a presentar próximamente, pero sí me gustaría sacar como 3 ideas que me parecen relevantes. Bueno, los detalles de la investigación, lo que hay que saber simplemente es que contaba con una revisión y una búsqueda bibliográfica sobre asistencia personal en España y de personas con discapacidad intelectual. Y bueno, lo único interesante, digamos, con respecto a esto es que han participado todos los agentes implicados, personas que reciben asistencia personal, familiares, expertos, responsables de asistencia personal de plena inclusión. Como definición, podemos decir que hay una definición, sí hay consenso en la definición de lo que es asistencia personal, ¿no? Pero la idea principal que tenemos que tener es que la vida independiente es el objetivo y la asistencia personal es la herramienta para alcanzarla. Todo esto independiente de las necesidades de apoyo de la persona. Una herramienta muy potente si nos permite llegar a la vida independiente, ¿no?
Y con respecto a legislación, simplemente decir que a partir de 2003, que es donde aparece por primera vez en el artículo 9 la idea de asistencia personal, a lo largo de estos años se ha ido legislando un poco para regularla, pero bueno, digamos que a partir desde 2006 la asistencia personal podría ser efectiva. Paralelamente también la convención, que tan nombrada y tan incumplida siempre, viene también un poco a servir de motor un poco para el desarrollo de la asistencia personal. Estos son los datos de asistencia personal en España de personas beneficiarias, y aquí vamos entrando ya un poco en materia, de personas beneficiarias de la prestación de asistencia personal en España. Como veis, el total en 2021 es de 8.036 personas. Hay mucha desigualdad entre comunidades autónomas, y el dato aquí más interesante es Castilla y León y el País Vasco, que son las que tienen un desarrollo de la asistencia personal más sólido. Luego veremos por qué pasa esto, porque es muy interesante. Con respecto a discapacidad intelectual, nos ha costado muchísimo encontrar datos, y es que prácticamente no hay, porque aquí estamos hablando de beneficiarios de asistencia personal en todas las discapacidades. Como veis, son las fuentes del Ministerio de Derechos Sociales. Pero para personas con discapacidad intelectual prácticamente no tenemos datos. Los responsables de asistencia personal de plena inclusión, de los 15 consultados, solo 4 nos decían que conocían personas con discapacidad intelectual que eran beneficiarias de la prestación de asistencia personal, y solo 2 de ellos, de estos 4, sabían darnos datos. En Castilla y León creo que eran 225 en 2019, sí, y en Andalucía 13 personas. Estamos hablando de personas beneficiarias de la prestación, no que reciben asistencia personal, porque ¿qué pasa en los sitios donde no se recibe la prestación? Pues que las personas que quieren recibir asistencia personal lo hacen de modo privado. Luego veremos también esto, lo que significa. Bueno, los resultados relevantes. Bueno, el primer punto tenemos, lo he ilustrado con estos dibujos de René Merino, porque bueno, tenemos un objetivo, que es la vida independiente, tenemos una herramienta muy potente, que es la asistencia personal, tenemos una legislación que desde 2006 permite ponerla en marcha, sin embargo, la implantación de la asistencia personal, en especial para personas con discapacidad intelectual, es muy pequeña, muy, muy bajita. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, esto se debe al régimen de incompatibilidades. Debería ser el régimen de compatibilidades, pero en realidad es de incompatibilidades. En estos sitios donde hemos visto País Vasco y Castilla y León, donde hemos visto que la implantación de la asistencia personal es mayor, se debe a que existe una compatibilidad entre la prestación de asistencia personal y otros recursos, en especial recursos residenciales. Existe Bueno, primero decir que las incompatibilidades es la mayor barrera para la implantación de la asistencia personal. Y luego, que cuanto menos compatible es la prestación de asistencia personal con otros recursos, pues en un territorio, pues menor es el desarrollo de la asistencia personal. Como decía, hay personas que sí se benefician de la asistencia personal, pero no a través de la prestación, sino de manera privada. ¿Qué pasa con esto? Pues que lo que es un derecho en principio se convierte en algo elitista y deja de ser universal, y entonces en el colectivo genera muchas desigualdades. Todos los grupos que hemos consultado coinciden en que la financiación debería ser totalmente pública o prácticamente pública, que es necesario compatibilizar la prestación de asistencia personal con otros recursos como residencia, centros de día, centros ocupacionales, y que se debe hacer a través de entidades gestoras. El siguiente punto candente, digamos, de nuestro estudio es el que tiene que ver con la figura del asistente personal. En principio, existe
existen tantos asistentes personales como personas, con lo cual empezamos bien, porque esto ya estamos hablando de un nivel de especialización bastante grande, ¿no? He utilizado este cuadro de Genovés porque representa todos los tipos de persona, pero es verdad que el asistente personal o la asistente personal tienen que tener en común ciertas habilidades. En la bibliografía que hemos recogido viene un resumen de las habilidades que se cree que debe tener el asistente personal, ¿no? Por un lado tenemos esto de la versatilidad de un asistente personal para cada persona. Por otro lado, las habilidades, os voy a leer las habilidades que se recogen en la bibliografía de cómo debe ser el asistente personal. Debe tener respeto, escucha activa, habilidades sociales y comunicativas, empatía, flexibilidad, polivalencia, orientación al cliente y al servicio, resolución de conflictos, paciencia, autocontrol, altas expectativas sobre las capacidades de la persona, asertividad, responsabilidad y honradez, conocimiento crítico de los modelos de intervención, comprensión completa de las redes de apoyo, entrevistador efectivo, bueno, etcétera, 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 etcétera. Además, debe tener flexibilidad horaria y no tener problemas para desplazarse de un sitio a otro. Además, el Consejo Territorial, que está pendiente de regular la figura de asistente personal para el primer semestre de 2021, o sea que ya no se ha regulado, sí que, decía, consideraba que lo que más se acercaba al asistente personal era la cualificación profesional de atención sociosanitaria a personas en domicilio. Con lo cual aquí vamos teniendo ya un caldo de cultivo, tenemos un nivel de exigencia sobre el asistente personal a nivel técnico bastante alto, a nivel de disponibilidad bastante alto y a nivel de cualificación profesional como que no cuadra mucho, ¿no? ¿Qué dicen los asistentes personales? Dicen que tienen que enfrentarse a un abanico de tareas muy amplia y que su labor es especialmente compleja. También dicen que tienen que tomar muchas decisiones técnicas en espacios inclusivos. Y entonces que eso lo hace muy, muy complejo. También dicen que hay una dificultad para atender las demandas de la persona con discapacidad, de las familias y de las entidades gestoras, para cuadrarlo todo eso un poco. Y luego dicen que el colectivo está sometido a condiciones laborales precarias, que mientras se están negociando, o sea, mientras se les está pidiendo una capacitación técnica X, los convenios se están negociando como si fueran cuidadores. Y como veremos ahora, la asistencia personal no tiene nada que ver con el cuidado. ¿Qué dicen las entidades gestoras y qué dicen las familias de todo esto? Pues dicen que existe una clara dificultad para encontrar asistentes personales con flexibilidad y disponibilidad horaria, y especialmente en las zonas rurales. Y las familias dicen que es muy complejo la complejidad que existe para seleccionar y para mantener los asistentes personales. Yo creo que es bastante obvio por qué. Y por último, el último punto que quería abordar tiene que ver, bueno, he puesto esta ilustración de Oscar Marchal porque voy a ser crítico con lo que se está haciendo, pero antes quería poner en valor todo esto también que se hace, este abandono al que estamos sometidos siempre el colectivo, que nos hace tener que invertir una cantidad de trabajo, hay que hacer un esfuerzo hercúleo para llegar a que los derechos que no son propios se cumplan, aterricen y lo tengamos alrededor, y siempre andamos inventando cosas para intentar llegar a eso que ya es un derecho reconocido, como puede ser la asistencia personal, que desde 2006 ya podría estar implantada en toda España. Leía hace poco a un responsable político que decía la asistencia personal es un término, una idea relativamente nueva. Y yo digo, relativamente nueva será para él, porque para el que lleve 15 años en su casa esperando a tener una vida independiente, no sé, yo pienso en mí mismo hace 15 años y lo que he fracasado, los sueños que he perseguido, los éxitos que he tenido, lo que ha pasado por mi familia, por mi vida, no sé, me parece 15 años, era otra persona completamente distinta. Para el que lleve 15 años esperando, pues no sé, habla un poco de una falta de empatía para darle un poco de vida, un poquito de prisa a estas cosas, ¿no?
Y digo que empiezo con esto porque desde las entidades y los profesionales, la familia, las personas con discapacidad, siempre están ahí peleando por llegar, ¿no? Por tender esos puentes para llegar a esos derechos, ¿no? Pero en ese camino, lo que pasa es que también hacemos cosas muy bien, pero también hacemos cosas pues que no nos salen tan bien. Entonces es necesario, en el caso de la asistencia personal, es necesario definir bien lo que es asistencia personal, porque una de las cosas que hemos detectado en los estudios es que estamos haciendo cosas que las estamos llamando asistencia personal y en realidad no son asistencia personal, son otra cosa. Y deberíamos ser un poco puristas en esto, ¿no? Porque la asistencia personal, además, está muy bien definida, ¿no? La asistencia personal no son tareas de cuidado, son actividades que siempre hay que hacerlas en un entorno inclusivo, nunca en un centro o en un servicio. La persona elige la actividad sin ningún tipo de restricción. O sea, hay tantas actividades como necesidades tiene la persona. La persona tiene que poder elegir a su asistente personal, pero además entre un abanico amplio de personas, ¿no? Para encajar, porque estamos hablando de un trabajo muy sensible. Y luego los roles deben estar claramente definidos. Las personas con discapacidad intelectual elige y dirige, y él o la asistente personal respeta y apoya. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo apoyos individualizados y los estamos llamando asistencia personal. El apoyo individualizado es individual, pero no tiene por qué estar personalizado, y la persona con discapacidad intelectual ni decide ni con quién, ni cómo, ni cuándo se presta el apoyo. Y otra modalidad es, llamamos asistencia personal al apoyo personalizado. ¿Qué pasa en los sitios donde estamos dando apoyo personalizado? Pues que la persona con discapacidad no suele elegir quién le acompaña de forma libre, sino que en realidad viene limitado, pues a lo mejor tiene dos personas para elegir, pera y manzana, pero no tiene un abanico amplio, con lo cual no puede elegir con total libertad. Que la financiación, que hay mucha financiación privada y que por lo tanto no es universal. Y esto genera, como decía antes, desigualdades en el colectivo. Que el rol del profesional está mediatizado, porque por esta precariedad que hemos hablado de los asistentes personales, lo que pasa es que muchas veces hay gente que trabaja en un recurso, en un servicio, y luego por la tarde dedica unas horas a hacer asistencia personal. Entonces aquí el rol cambia radicalmente. Por un lado tenemos este rol que se da en los centros ocupacionales, en los centros de día, que es totalmente vertical, y luego hay que pasar a un rol mucho más horizontal o vertical, pero situándose el profesional por debajo, ¿no? Entonces esto genera mucha confusión en la persona con discapacidad, en las familias, en el profesional. Suele ser un recurso dirigido por las familias y en cualquier caso, como decía al principio de todo esto, es un paso necesario y útil, que es un puente hacia la asistencia personal, porque de esta manera se garantizan experiencias significativas, cosa que ahora en muchos casos y en muchos sitios pues no se está garantizando. Y voy a terminar con la experiencia de Raúl, que es un amigo que tiene discapacidad intelectual y que muchos conoceréis. He estado con él hace poco y con su madre, con Concha, y Concha, bueno, me contaba un par de cosas. Bueno, Raúl ya hace un tiempo que entró en un proceso de vida independiente y para ello tuvo que abrazar la idea de la asistencia personal. Y bueno, por un lado hablaba con él y le vi muy bien, le vi muy empoderado. Él recibe asistencia personal a través de Aprocor. Yo os digo que le vi muy bien, le vi muy, muy empoderado, muy cambiado, hacía que no le veía un año y medio. Entonces hablaba con Conche y le preguntaba, como estaba preparando esta ponencia, le preguntaba que cómo había sido el proceso, ¿no? De todo este proceso de cambio. Y ella me decía que una locura, que no se paraba a pensarlo mucho porque le parecía una locura. Raúl ha renunciado a su plaza en centro ocupacional, a su plaza residencial. Tiene un asistente personal tres veces por semana, 4 horas. Pero Concha decía que vivía esa renuncia a todo eso como una trinchera ideológica, donde veía que estaban en el buen camino, ¿no? Me contaba una anécdota para ilustrar y ya un poco para cerrar todo esto. Dice que estaban en el salón de su casa
en la cocina de su casa, en una mesa muy grande que tienen. Raúl estaba trabajando en sus dibujos, ella estaba preparando la cocina y de repente Raúl dice, mamá, ¿puedo ir a hacer pis? Y claro, dice Concha, y es que me entró una rabia porque reconocía esa mochila institucional de tantos años. Raúl tiene casi 50 años. Reconozco esa mochila institucional de una persona con 50 años que está en un proceso de vida independiente pedirme hacer pis. Y a la vez estoy tan contenta de poder ver ese cambio y de ver que hemos dejado atrás todo eso y que ya estamos en un camino sin retorno. Así que nada, para cerrar, termino con una frase del todopoderoso Nobel de Literatura, José Saramago, que dice que siempre acabamos llegando a donde nos esperan. Gracias. Muchas gracias, David. Disculpas a todos los presentes porque antes se me coló una llamada. Bueno, entramos ya en la última presentación de la sesión. Inicialmente Javier Muñoz nos ha mostrado algunas debilidades de los estudios sobre hermanos, debilidades metodológicas. Carolina nos ha mostrado la necesidad de desarrollar instrumentos que posibiliten esa transición desde las evidencias de investigación a las prácticas cotidianas. David ahora nos ha mostrado cómo una recogida sistemática de datos pone de manifiesto asuntos que hay que seguir clarificando, investigando, y sobre todo nos ha puesto de manifiesto cómo se siguen incumpliendo el derecho universal de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, las que recoge la Convención. En este sentido, la intervención de Tatiana Urien y de José Miguel Fernández Dols, que la han preparado conjuntamente, la va a presentar Tatiana, profundiza con una mirada crítica, una mirada teórica crítica, en un aspecto fundamental precisamente del cumplimiento y de derechos y el respeto a lo que establece la Convención. Por tanto, Tatiana, cuando tú quieras, nos cuentas. Hola, buenos días, Mercedes, buenos días a todos y a todas. Yo lo primero de todo, pues como no, pues agradecer a Plena Inclusión y a la Universidad Autónoma de Madrid que nos hayan invitado a compartir en este espacio tan importante y tan querido para mí, que es el marco del máster que hicimos, ¿no? Un nombre larguísimo, pero bueno, máster de apoyo a personas con discapacidad, y que es desde ahí, ¿no? Desde donde ha salido pues este trabajo que os voy a presentar ahora. No sé exactamente el tiempo que tengo, porque no me gustaría dejar a alguien sin preguntar. Entonces, casi 20 minutos y pueden ser 18, mejor. Vale, intento ser lo más breve posible. Bueno, primero de todo, quiero también pedir disculpas a Mercedes y al Departamento de Comunicación, porque cuando José Miguel y yo empezamos a hacer la presentación, pues dijimos, llevábamos mucho tiempo pensando el nombre que le podríamos poner a lo que estábamos haciendo, ¿no? Y entonces ya teníamos el nombre puesto, pero nunca lo habíamos utilizado. Y dijimos, venga, pues va a ser aquí. Y entonces, bueno, pues la presentación se llama Transformándonos hacia la dignidad, hacia una ecología ética. Y diréis, ¿no? ¿Qué es esto de una ecología ética? Bueno, pues es un poco lo que hemos intentado dar forma en estos años, ¿no? Que decimos que es un modelo ético que parte de la premisa de que las personas somos en gran medida la situación en la que vivimos. Y en consecuencia, el desarrollo efectivo de la dignidad plena implica, ¿no? Tomar conciencia de los procesos e interacciones generadores de diferencias sistémicas entre las personas, producto de un funcionamiento psicológico al que no tenemos acceso inmediato, pero que determina nuestro comportamiento, y desarrollar estrategias capaces de revertir tales situaciones de exclusión moral que impiden que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sientan dignidad. He hecho un poco de spoiler y os he contado el final, ¿vale? Pero ahora os voy a contar el principio. Esto que os vengo a contar, este modelo que os vengo a contar, nace a partir de un trabajo de fin de máster que me dirigió José Miguel Fernández Tols, y que nos hemos permitido
la licencia un poco filosófica, porque es verdad que esta investigación es de otro tipo, no es una investigación empírica, es una investigación que trenza un poco la filosofía y la psicología social. Entonces nos hemos atrevido a llamarle ironía socrática. Como todos sabéis, Sócrates fue un filósofo que no dejó ningún texto escrito y que lo que hacía era ir preguntando a las personas, ¿no? Les iba preguntando hasta que las personas se iban dando cuenta de ciertas cosas. De hecho, lo que hacía era fabricar seres pensantes y de hecho, pues bueno, le dieron la cicuta, ¿no? Por esto. Y bueno, pues en esta primera etapa, que es lo que fue mi TFM, de lo que se trató, de lo que trató José Miguel, que hizo un poco, me hizo un poco de conejillo de indias, fue de que me diese cuenta de que la manera en la que yo tenía o la manera en la que en general tenemos de representar a las personas, de representarnos cognitivamente a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, es una manera que está basada en muchos prejuicios, en estereotipos negativos, ¿no? Y que eso determina nuestro comportamiento. Mi TFM se titulaba Transformándonos desde el autorrespeto hacia la vida plena de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ¿vale? Y tuvo como objetivo, ¿no?, analizar las posibles, como os digo, desde esta doble intención que yo no sabía, ¿no?, que era que me diese cuenta que lo que yo pensaba que estábamos haciendo, pues, o que estaba haciendo, en realidad lo que seguía estando ahí un poco lleno de prejuicios, analizar las posibilidades de dignidad plena de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en función del marco desde el que se les conceptualice, ¿no? Y tal y como hacía Sócrates, Sócrates hacía ver a las personas qué había debajo de las cosas que hacían a través de preguntas. Y mis dos Sócrates fueron, o mis tres, bueno, José Miguel Fernández Dors por un lado, pero también, sobre todo, Ronald Dworkin, con su libro La virtud soberana, y Avishai Margalit con La sociedad decente. Ambos son dos filósofos de la dignidad muy, muy importantes del siglo XX, y ellos, a través de ellos, yo fui confrontando lo que yo hacía en mi día a día y lo que yo veía en mi día a día en la relación con las personas con discapacidad, con lo que decían estos dos señores sobre la dignidad, que ninguno de los dos, y esto es muy importante, tenían nada que ver con la discapacidad intelectual. Ellos son filósofos de la dignidad de la sociedad en general. ¿De acuerdo? Y este proceso de ir confrontando con un cuaderno que yo iba escribiendo las cosas que yo iba viendo y las cosas que iba sintiendo, se convirtió en un viaje para mí, ¿no? Entonces, en un viaje muy, muy importante y en un viaje que me removió mucho, que me incomodó mucho y que sentí muchas cosas. Y entonces yo presenté mi TFM como un cuaderno de viaje que se titulaba Hacia la vida plena, ¿no? Aunque, bueno, el título ya os he contado cuál es. Y este TFM tenía dos premisas básicas, que son dos premisas traídas de estos dos autores que os digo, ¿no? Uno es operativizamos el concepto de dignidad, que para mí fue algo grandioso, porque es verdad que la palabra dignidad es una palabra que culturalmente en Occidente tiene un peso enorme, es casi una palabra mágica, casi sagrada, pero si nos preguntasen cuál es el significado de dignidad, pues igual muy pocos de nosotros sabríamos responder, ¿no? Y Ronald Dworkin tiene la grandeza de que él la ha operativizado, le ha dado significado. Y Ronald Dworkin dice que la palabra dignidad es un concepto complejo, muy complejo, que está a su vez compuesto de otros dos conceptos complejos, que son el autorrespeto y la responsabilidad especial. El autorrespeto es la actitud moral de sentirnos en igualdad al resto de las personas para poder llevar a cabo nuestro proyecto de vida, ¿vale? Y la responsabilidad especial significa que si cada uno de nosotros hacemos el ejercicio introspectivo de mirar hacia adentro y ver de qué vidas nos sentimos responsables, de en qué vidas creemos que podemos tener influencia, pues evidentemente podemos tener influencia en muchas vidas, pero como en la nuestra, ninguna, ¿no? Entonces, partiendo de la premisa del concepto de dignidad de Ronald Dworkin y de otra premisa muy importante, que es que cómo nos conceptualizan los otros nos determina,
realizamos el TCM, ¿no? Y otra cosa muy importante es que dicen estos autores es que la dignidad se construye en interacción. Es decir, que necesitamos de los otros para sentirnos dignos. Y también el hecho de que cómo nos conceptualizan los otros nos determina es algo muy difícil para nosotros en la cultura occidental, porque tendemos a pensar que nosotros podemos, ¿no? Que no son las situaciones las que nos determinan, sino que hay una causalidad interna en nosotros mismos que nos lleva a hacer las cosas sin necesidad del entorno. En este TFM nos hablábamos, ¿no?, de que en función del paradigma en el que se conceptualiza a las personas tienen unas posibilidades de dignidad o otras posibilidades de vida, ¿no? Entonces, en realidad, lo que quisimos expresar es que estamos transformándonos, ¿no?, de una manera de ver el mundo, es una ética vertical que dice que unas personas tienen más valor que otras en función de ciertas características, ¿no? Como en este caso puede ser el funcionamiento intelectual, a pensar que todas las personas tenemos los mismos derechos por el mero hecho de ser humanos. ¿Qué pasa? Que yo, según fui haciendo este ejercicio que os contaba de ironía socrática, me fui dando cuenta que es cierto que sí, que es verdad que decimos que estamos haciendo este camino, ¿no?, que estamos transitando de una ética vertical o de un paradigma funcional asistencialista a un paradigma de derechos y los apoyos, pero que en realidad no estábamos transformándonos, ¿no?, sino que estábamos pareciendo que estábamos haciendo, pero que es verdad que aunque estamos haciendo muchas cosas, en realidad en la profundidad no estábamos haciendo, no estábamos percibiendo o sintiendo que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tenían los mismos derechos que nosotros. Y porque esa transformación requería otra manera de ver a las personas, ¿no? Un compromiso persona a persona. Y fijaros qué cosa más curiosa, ¿no?, que mi TFM terminaba diciendo: parece que el viaje, lejos de acabar, no ha hecho nada más que comenzar. Claro, porque esto pasó el 1 de diciembre de 2014, que hoy es 30 de noviembre de 2021, han pasado 7 años desde este día, ¿no? Y este TFM supuso para mí, es que tuve que escribir esto al final porque era como una llamada de atención de decir: esto tiene que continuar, tengo que entender qué me ha pasado, ¿no? Porque este viaje que he hecho, esta confrontación que he hecho con estos dos autores, han removido algo en mí que, y bueno, pues por suerte, ¿no?, gracias a José Miguel Fernández Tols, a la Universidad Autónoma de Madrid, a GAUDE, que es la asociación en la que trabajo, que me ha dado la oportunidad de poder seguir, y a Plena Inclusión, pues el viaje continúa. Y el viaje continúa en una segunda etapa que podemos llamar, siguiendo con el método socrático, como mayéutica, que es ese proceso en el que Sócrates hacía con sus alumnos, en el que ellos mismos se van dando cuenta, van generando conocimiento. Es decir, una vez que ya han sabido que su conocimiento previo estaba basado en prejuicios, van generando conocimiento a través de preguntas o a través de autores, ¿no? Y yo tuve la grandísima suerte, pues, que pude contar con José Miguel Fernández Tols para hacer esta tarea. Y entonces pude ir, a través de este ejercicio mayéutico, con él y con autores, pude ir pasando o entendiendo qué es lo que me había pasado. Fui pasando de la vivencia a la evidencia, ¿no? Lo primero que hicimos fue publicar, ya de una manera con más evidencia científica, mi TFM, o una parte de mi TFM, en Siglo Cero, con un, vamos, el artículo se llama "Del reconocimiento legal al reconocimiento efectivo de la igual dignidad como un derecho de la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, un proceso que nos interpela", ¿no?, desde esa necesidad de que las cosas sean diferentes. También fui pasando de la evidencia a la evidencia. No os puedo contar, no tengo tiempo, ¿no?, pero ¿por qué Plena Inclusión está en un proceso de transformación? ¿Por qué estamos aquí?
cuál es el significado último de dignidad plena, qué implicaciones éticas y psicológicas tiene para las personas vivir o no en un marco de dignidad plena, cómo es nuestro funcionamiento psicológico cotidiano al que no tenemos acceso inmediato pero que motiva nuestra conducta, y repensando el rol de la persona de apoyo, nuevas competencias para un apoyo artesano generador de dignidad. Todas estas cosas, todos estos puntos eran aspectos que yo había tocado en mi TFM y que los había tocado desde la vivencia. Y lo primero y más importante es que este proceso de pasar de una ética vertical a una ética horizontal, de un paradigma funcional asistencialista a un paradigma de los derechos y apoyos, requiere en nosotros una transformación moral, ¿no? Es lo que me estaba pasando. Requiere percibir a las personas de otra manera. Requiere sentir a las personas de otra manera y ver que darte cuenta que aquello que considerabas que era correcto, pues igual ya no es tan correcto, ¿no? Algunos autores llaman a este proceso egalization. Egalization es el proceso este que os digo de dignificación, podríamos, de inclusión moral, de incluir dentro de tu ámbito de justicia a las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, es decir, de sentir, de percibir que esas personas tienen exactamente los mismos derechos y les afectan las mismas normas morales que a ti, ¿no? Y este proceso es un proceso muy, muy complejo. Es un proceso muy complejo porque afecta de lleno, pues, a nuestras creencias básicas, ¿vale? Y es que nuestro funcionamiento, y esto es muy importante que lo entendamos, porque solemos tender a creer que simplemente por el hecho de que ya exista una convención de los derechos de las personas con discapacidad o que nuestros planes estratégicos, digamos que estamos trabajando el paradigma de apoyos, es cierto que no hay una relación no directa entre las normas y cómo nos comportamos, ¿no? Porque todos sabemos y todos hacemos cosas que sabemos que no son correctas. Y hasta ahora hemos tendido a creer que nuestro comportamiento moral, la manera en la que hacemos las cosas que consideramos correctas, se hace por un proceso, explícito de razonamiento, ¿no? Pero la realidad es que tiene mucho que ver con esos procesos que os decía, ¿no? Que están ahí implícitos en todos nosotros y que determinan nuestras conductas. Porque en realidad lo que estamos haciendo cuando hablamos de que estamos avanzando hacia un paradigma de apoyos, hacia la vida plena y hacia la vida digna de las personas con discapacidad, en este proceso de legalization, ¿no?, de dignificación que podríamos decir, es un proceso de arriba abajo y de abajo arriba. Es un proceso en el que las personas de apoyo, que hasta ahora nos hemos creído que éramos los expertos morales, que teníamos un criterio moral, teníamos un criterio moral experto que nos permitía valorar si las personas con discapacidad hacían las cosas de una manera correcta o no, ¿no? A nosotros ahora nos corresponde humildarnos y poner el criterio moral de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a nuestro nivel, ¿vale? De forma que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tengan un potencial de influencia sobre su vida y nosotros consideremos que su criterio es igualmente correcto al nuestro, su criterio moral. Para ello, debemos hacer un ejercicio importante de imaginación moral. La imaginación moral es un proceso muy complejo de desarrollo moral en el que nosotros tenemos que pensar, tenemos que pararnos y pensar, ¿esto qué es? ¿Esta manera que tenemos de entender a las personas y de sentir a las personas es como debe ser conforme a dignidad y derechos? Y sobre todo, ¿está en consonancia con su criterio moral, con lo que él quiere para su vida? Y significa algo muy importante, que es pasar, ¿no?, de una psicología del déficit a una psicología de la liberación, a una psicología que apoye la liberación de la vida, la liberación del criterio moral de las personas con discapacidad. Y esto significa, como decía antes Javier, ¿no?, traspasar la discapacidad, porque la discapacidad es un estilo de relación, ¿no?,
y percibir nuestra mutua humanidad. Y una de las claves, ¿no?, uno de los secretos de esta fórmula, de este modelo ético que nosotros queremos presentar, dice: no es ética, es vida, ¿no? Porque la ética a la que nosotros nos referimos, de lo que nosotros queremos, estamos hablando, no es tanto de una ética, no es tanto de una ética gestionada, ¿no?, por una serie de personas expertas que deciden sobre lo que está bien, sobre la vida de las personas o sobre, en función de unos criterios que en general ninguno de nosotros utilizamos para nuestra vida, sino que por el contrario, de lo que se trata, ¿no?, es de tratar de que las personas, de apoyar a las personas para que puedan resolver ellos los conflictos que les ocurren en su vida como el resto de las personas, ¿no? Nosotros proponemos que la vida cotidiana de todos nosotros se convierta en estándar ético. Es decir, ¿qué pasa en la vida de las demás personas? Y es que la manera en la que concibamos el criterio moral de las personas con discapacidad es muy importante, porque si puede ser que lo consideremos como un caso con problema moral para mí, ¿no?, una situación con problema moral para mí, donde el dilema se me presenta a mí, o donde haya una situación que la persona está viviendo que genera una serie de problemas a la persona y que nosotros tenemos que apoyar, ¿no? Por eso hablamos de ecología ética. ¿Y cómo seguimos? Pues seguimos, desde luego, intentando hacer, proponemos, ¿no?, queremos seguir haciendo ese ejercicio de imaginación moral, de transformación de esas categorías que tenemos, esas categorías conceptuales que tenemos y que, conforme a lo que debe ser, conforme a dignidad y derechos, transformarán nuestra manera de entender a las personas, ¿no? Y tenemos que llegar a la acción, ¿no? Nos preocupa mucho esta, porque, como decíamos al inicio, ¿no?, con las premisas de Dworkin, no hay dignidad sin responsabilidad, sin sentido de responsabilidad. Y entonces, nuestro reto en adelante es ver cómo qué tecnología social podemos implementar o podemos proponer de manera que se generen cada vez más y más oportunidades de responsabilidad para las personas y de qué manera también podemos apoyar el sentido de responsabilidad de las personas, porque, como decía, no hay dignidad sin sentido de responsabilidad. El impacto. Bueno, pues en Gaudí ha tenido este modelo un impacto enorme, ¿no? Tenemos 4 grupos de transformación de creencias con esta metodología que os cuento, ¿no?, socrática, un poco así para entendernos ahora rápido. Hacemos bastantes formaciones puntuales. Hemos construido nuestro propio modelo ético, que se llama Transformándonos, mi caverna de viaje. Nuestro plan estratégico se basa en el modelo ético que os comento y la verdad es que estamos en un proceso, estamos dando la vuelta a la organización, poniendo a las personas en el centro y la dignidad de las personas en el centro. También estoy con José Miguel Fernández Dols intentando hacer una herramienta de evaluación del impacto del modelo, que, bueno, próximamente os pediré ayuda para que validéis la herramienta. Luego, bueno, pues la verdad es que estamos un poco asustados del impacto que está teniendo en plena inclusión, ¿no? Porque es cierto que, bueno, bien, hemos acudido a bastantes congresos, hemos dado más de 150 horas de formación presencial y ahora mismo 4.000 y pico personas han hecho el curso de autoformación online 2020 y 2021 de Ética para Valientes. Y en octubre de 2021 hemos iniciado un curso tutorizado, que es la segunda parte de Ética para Valientes, en la que ya hay 200 personas, ya, no, 100 personas son las que lo han hecho. Y nada, pues he ido así muy corriendo, creo que me he pasado 5 minutos, pero muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tatiana, por ajustarte
casi perfectamente al tiempo y por esta presentación tan estimulante y que nos hace pensar tanto, ¿no? Yo creo que el leitmotiv de este ciclo, ¿no?, el de investigando nos transformamos, pues lo has mostrado con absoluta claridad y te lo quiero agradecer también en nombre de todas las personas que hemos organizado este ciclo. Pedro, está en tu mano gestionar si hay tiempo para responder alguna pregunta, para comentar algo más antes del cierre de la sesión. Pues la verdad es que tenemos poco tiempo, pero hay una mano levantada y no sé si es para hacer una pregunta, que es Macu Blanco. Perdona, ¿no se me oye? No sé si se me oye. ¿Se me oye bien, Mercedes? Pedro, muy bien, sí. Ah, vale, vale. Que hay una mano levantada únicamente, que es Macu Blanco. Y adelante con la pregunta, Macu. Pedro, no se te oye, perdona. No, tiene permiso Macu Blanco, pero no se conecta, no conecta el sonido. No, dice Mercedes que no se me oye. Sí se te oye, Pedro. Ah, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, pues no sé, estamos sobre la hora. Si no hay una pregunta concreta, Macu, pues yo creo que lo dejamos aquí. O sea, yo quería agradecer a los ponentes, creo que ha sido muy buena sesión, agradecer a Javier, a Carolina, a David y a Tatiana por la presentación que han hecho, que yo creo que nos ha aportado muchas claves. Pues la situación, cuatro líneas de investigación pues bastante importantes, que yo creo que a todos nos aporta pues un camino, ¿no?, para avanzar y para transformarnos, ¿no? Antes de cerrar, quería comentaros que el siguiente seminario del ciclo será el próximo día 14, ¿vale? Que va a ser en esta ocasión por la tarde, va a ser de 4:30 a 6:00, y también online, obviamente. Este seminario será sobre la parentabilidad positiva, un recurso para el empoderamiento de las familias. Por tanto, creemos que será de especial interés para familiares y profesionales del ámbito de trabajo, del ámbito de trabajo de las familias, aunque no solo. En esta ocasión, este seminario va a ser organizado por la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, como parte de sus cafés de innovación, y por eso va a ser transmitido por la cuenta de YouTube en vez de Zoom como estos otros. Vale. Entonces, a todos aquellos que os habéis inscrito en el ciclo, se os va a mandar un correo con el enlace de YouTube para que podáis participar, y las personas que se inscriban al ciclo, aunque sean estos días y aunque solo sea para un único seminario, también van a recibir este enlace. En todo caso, en la plataforma de la Fundación de la Universidad Autónoma, pues también tenéis el enlace, que es un enlace abierto y os podéis inscribir todos los que queráis. Así que, pues por último, os doy las gracias a todos los que habéis participado de esta sesión online desde España y desde fuera de España, y nos vemos el día 14. Hasta luego. Hasta luego.